Yo veo en tu futuro. Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo de Luz. Mundo de Luz. Bienvenidos a su programa Mundo de Luz, quien les habla Milagro Arriaga desde Weston, Florida, transmitiendo para ustedes este programa que trae muchas cosas bonitas y las respuestas a ustedes, que son mis productores, ya que con su email yo hago este programa. Ahora vamos con quiénes son nuestros patrocinantes. TV Portales ofrece los mejores comerciales, costos solidarios, infocomerciales. Llámenos y publique con nosotros desde $19.99. Creamos shows de televisión, videos musicales y mucho más. Bitway Internacional, con 12 años de experiencia en el área educativa y 2 años en el área editorial, se expande a los Estados Unidos ofreciendo al mundo sus amplias posibilidades. Así que usted puede crear sus revistas, textos y demás material editorial. Contacte a Bitway Internacional y acérquese a la mejor editorial. Bienvenidos a su programa Mundo de Luz, quien les habla Milagro Arriaga. Así que siempre depende de ustedes, de lo que me escriben a mi email miocuore@hotmail.com o desde mi página web milagrodeluz.com. En la parte donde están los comentarios, ustedes me escriben allí y eso me llega directamente y con mucho amor yo se los envío por aquí. Muchachos, a las personas que se comunican conmigo por el Twitter, y por el Facebook, escríbanme a mi email. Es muy difícil que yo chatee con nadie por el Facebook, pero en cambio yo les leo todos los emails que me envían. Y les agradezco enormemente, gracias, gracias, gracias a todos por estar allí, porque si no, este programa no sería posible. Gracias a ustedes que están pendientes de mí, escríbanme por mi email o por la página milagrodeluz.com y yo con mucho gusto les respondo. Otra cosa, a los que todavía no les he enviado su carta natal, por favor espérenme, que tengo demasiadas. Pero se las voy a enviar, no crean que no se las voy a enviar, ¿ok? Ok, hoy quiero hablar, voy a comenzar el programa hablando sobre Venezuela. Pues claro, yo soy venezolana. Todos los que estamos filmando aquí este programa somos venezolanos. Y aunque estemos fuera del país, extrañamos mucho nuestro país, nuestra gente allá, aunque hay mucha gente aquí. Nosotros estamos en Westonzuela y entonces Westonzuela full, por supuesto, de venezolano, por eso le dicen así, Westonzuela. Pero bueno, entonces les voy a dar una información que es muy importante para todos los que ven este programa y que viven en Venezuela, ¿verdad? Y para todos los que están fuera del país, que están pendientes de lo que pasa en Venezuela. Miren, muchachos, todo lo que nosotros sentimos, todas las emociones personales y las emociones del grupo, por ejemplo, los que sienten todos los venezolanos o toda la ciudad, vamos a suponer la de Caracas o la de Maracaibo o la de la Barquisimeto, la que sea. Todas esas emociones quedan registradas en una zona astral
del país. Esa zona está en cuarta dimensión y le dan el nombre de Egregor, ¿ok? Esta información me la envió mi querida amiga Lisbeth Cuenca, que cumplió años en estos días y que está allá en Maracaibo. Y gracias, Lisbeth, por la información. Yo le dije que la iba a compartir en el programa. Y bueno, muchachos, ese Egregor es el que queda totalmente cargado de emociones positivas o negativas. Y la de la mayoría de los venezolanos en este momento son negativas. Cuando nosotros vemos una noticia mala, lo que dijo Maduro, cómo se equivocó, cómo metió la pata, que mataron a fulano, que secuestraron al otro, que no hay comida, que hay que, uno va a hacer compra, hay que ir a 7 o 10 lugares diferentes para poder más o menos redondear lo que uno necesita para la casa. Entonces, hay varias formas de cambiar ese egregor, porque el egregor debe en Venezuela, ese consciente colectivo, digamos, está bien negativo. Entonces, hay que cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Cada vez que nosotros sepamos de una noticia mala, bien sea por Twitter, por Facebook, por las noticias, por la televisión, por donde sea, vamos a localizar la parte del cuerpo en donde eso nos está causando una emoción, o donde nosotros sentimos miedo o dolor o rabia o rencor, cualquier emoción de esas negativas. Y vamos a envolverla en la llama violeta. La envolvemos en la llama violeta, visualizamos en llama violeta esa situación y enviamos llama violeta donde nosotros pensemos que tengamos que enviarla, ¿ok? Por cada noticia negativa, escribe o di una frase positiva. Por ejemplo, que a fulano lo asaltaron en tal, no sé qué, yo estoy a salvo, mi vida está a salvo. Que se enfermó fulanito de tal de cáncer, que eso está muy normal en Venezuela porque todo el mundo está carcomiéndose de las rabias y eso hay que soltarlo, pues hay que ponerlo positivo. Yo soy sano, todo en mi país está bien, está en orden divino. ¿Por qué está en orden divino Venezuela? Porque realmente todo lo que tenemos allá lo atrajimos nosotros mismos con nuestros pensamientos. Sobre todo aquellas campañas presidenciales, ¿verdad? En donde hablaban de la escasez que había en Venezuela. ¿Se acuerdan de eso? No hay mantequilla, los huevos, el pan, no sé qué. Y hacían una propaganda con una escasez que no había, no era real. Esa escasez no era real. Ahora sí hay escasez, porque el gobierno de Cuba, que es el que gobierna a Venezuela en este momento, pues está llevando al país a la quiebra total, precisamente para tener el control de los venezolanos y del país. Entonces, cada vez que nosotros vemos una noticia negativa, nosotros visualizamos lo contrario, ¿ok? Por ejemplo, cuando a mí se me ocurre que algo malo puede pasar, vamos a suponer que yo voy en el carro y digo, ay, dígame si de aquí a tal parte se me espicha el caucho. Yo digo, no, mis cauchos están protegidos, mis ángeles van conmigo, yo estoy bien y me visualizo llegando a salvo al lugar a donde voy. Esa es la forma de hacer el cambio, ¿ok? Vamos a ver. Cada vez que te sientas que no hay esperanza y al despertar en el carro, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, repite que el amor cubra a Venezuela, la paz llene nuestros corazones y reine la armonía. Que el amor cubra a Venezuela, la paz llene nuestros corazones
y reine la armonía. Visualiza Venezuela en armonía. Ese es un trabajo que debemos hacer todos los días, ahora en diciembre, porque diciembre tiene las energías más elevadas del año. Y lo que nosotros trabajemos con energías positivas, este diciembre lo vamos a ver cristalizado ya para los primeros meses del año. Y es muy importante. Entonces, despertar conscientemente para crear una nueva realidad en nuestra amada Venezuela. Todos juntos lo podemos hacer. Uno dice, bueno, yo solito. No, es que lo hace mucha gente. Y mientras más gente lo hace, sobre todo si se unen en grupo, ¿verdad? Cuando uno se une en grupo y trabaja en meditación, visualizando, por ejemplo, a Venezuela exitosa, libre de los cubanos, libre del gobierno cubano, libre del burro del inmaduro. Entonces, con un nuevo presidente, por favor, hagamos ese trabajo este mes para que ustedes vean cómo las cosas cambian para el año que viene. Bueno, también quiero hablarles sobre el 21 de diciembre, el sábado que viene. Entre el 21 y el 22 se abre un portal de luz que se abre cada año, que es un portal al que le decimos que baja el espíritu de la Navidad. Ese portal es real. La gente dice, eso es paja, eso es rituales, esas son cosas. No es paja, se los aseguro. Me acabo de acordar un chiste se lo voy a contar rapidito. Un chiste de las Olimpiadas, que estaban en el país que tocaban las Olimpiadas, unos venezolanos montaban un apartamento en la calle donde iba a ir todo el desfile de Venezuela, de todos los países, ¿no? Todos los gente que iba a participar en las Olimpiadas. Y entonces los tipos empiezan, ¡Pajú! ¡Pajú! Les gritaban por la ventana y nadie les paraba bola, ¿no? Y seguían pasando la gente con sus banderas, cada uno de su país, todos los atletas iban caminando, ¿no? ¡Pajú! ¡Pajú! Les gritaban de los venezolanos. Y seguían caminando y seguían caminando y ellos seguían, ¡Pajú! ¡Pajú! Y en eso gritan unos que están abajo, ¡Pajú será tu madre! ¡Venezuela! 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 Gritan los que están en el apartamento. Porque Pajú es una palabra que realmente los venezolanos nos distinguimos por decir eso. Y solo los venezolanos entendemos lo que es Pajú. Entonces, así supieron que esa era la delegación venezolana. ¿Qué tal? Bueno, ese chiste me dio mucha risa. Espero que ustedes también. Y si no les dio, bueno, mala suerte. Bueno, muchachos, seguimos con el espíritu de la Navidad, porque hay que hacerlo con alegría, hombre. Entonces, hay una invocación que se hace cuando se va a hacer el espíritu de la Navidad. Primero, ¿qué hay que hacer? Nosotros tenemos que tener una lista de todo lo que vamos a dejar ir este año. ¿Qué es lo que quiero dejar ir? Entonces, yo digo, bueno, yo particularmente, yo dejo ir la adicción al dulce. Yo quiero dejarla ir, así que eso lo voy a poner en mi lista. Por ejemplo, la persona que es adicta a las drogas o a las medicinas, o lo que es adicta a las telenovelas, o el que tiene mucha rabia y quiere dejar ir la rabia, escriba la rabia. El que está enfermo, escriba la enfermedad. Quiero dejar ir esta enfermedad X. El todo lo que usted quiere dejar ir en una lista. Todo, todo, todo. Cuando ya se acabó, ¿qué es lo que quiero dejar ir? Entonces va por los deseos. Y pide 7 deseos para cada rubro, diríamos. Por ejemplo,
7 deseos para mi país, 7 deseos para mi familia, 7 deseos para mis amigos, 7 deseos para mi trabajo, 7 deseos para mi ciudad y 7 deseos para lo que a usted se le ocurra que quiera seguir pidiendo. Por ejemplo, si usted pertenece a una iglesia, para mi iglesia, 7 deseos para mi grupo de meditación, por ejemplo, ese sería. Pero van a ser 7 deseos para 7 cosas, ¿verdad? Porque vamos a... El 7 es un número cabalístico y todo es 7. Son 7 días de la semana... son 7 los rayos principales que llegan al planeta, los 7 rayos, 7 chakras principales, todo es 7. Entonces 7, y lo estamos multiplicando por 7 o elevando a la séptima, cuando hacemos 7 deseos para 7 diferentes cosas, entonces estamos potencializando a la séptima, digamos, lo que deseamos, y eso lo vamos a ver cristalizado para el año que viene. Entonces ya tenemos lo que queremos dejar ir, la lista con eso, tenemos la lista con las otras 7 veces 7, ¿verdad?, con todo lo que deseamos, y respiramos profundo y hacemos la invocación. Entonces, les voy a leer la invocación para que ustedes la tengan. Invoco la ley del perdón, la llama violeta transmutadora y la llama rosa del amor divino para disolver con amor todo lo inarmónico durante estas Navidades en mi hogar y en el planeta luz a la Tierra. De manera que la paz, el equilibrio, el bienestar y la alegría, regalo de este maestro, el maestro Navidad, llene mi vida y el mundo entero. Yo soy la fe que mueve montañas. Yo soy la esperanza de dar y recibir en grande. Realizo la grandeza de la magna presencia y la prosperidad que viene a otorgar Navidad. Borro en mi presente, con luz violeta, todo concepto de limitación, escasez, y no lo acepto más. Que el fuego sagrado de la transmutación limpie y purifique la tierra durante estas Navidades, de manera que el maestro de la Navidad se encuentre bien en el tiempo que nos visita y pueda realizar su trabajo sin ninguna interferencia. Yo soy la transformación de la llama violeta en acción y la perfección del amado maestro de la Navidad, manifestada en el planeta entero por el poder del amor divino. Así que en ese momento, después que hacen esa invocación, se quedan tranquilos, en paz, sintiendo la energía de los maestros, cómo los van a cubrir. Pueden invocar la energía Mahatma, sobre todo el grupo que está haciendo el ritual. ¿Los rituales para qué sirven? Para manifestar pensamientos etéricos en realidad física. Para eso se hace un ritual. ¿Cómo yo entonces me preparo para este ritual? Pueden que ustedes enciendan unas velitas, pongan flores, pongan vino, sírvanse una copita de vino a todas las personas que van a hacer el ritual, y luego de que hacen la invocación, le piden a los maestros que pongan todas las energías positivas en ese vino. Entonces ustedes toman unos traguitos de vino, ¿verdad? Brindan por la prosperidad con todas las personas y luego van a la tierra afuera y comparten el vino con la madre tierra. Y así la madre naturaleza, el planeta Gaia, ¿verdad?, y el maestro Kumar, que está encargadito de nuestro planeta también, pues compartan con nosotros y nosotros con ellos. Así que ese es un ritual muy lindo para hacer del espíritu de la Navidad, que es el 21.
El portal se está abriendo entre el 21 y el 22. Este ritual, algo parecido, lo hacían los celtas porque es el solsticio de invierno y comienza el invierno fuerte por allá. Entonces ellos hacían eso para pedir a los maestros que los ayudaran en esos 3 meses de oscuridad bien fuertes, que son ese invierno tan frío. Aquí, gracias a Dios, nosotros no tenemos ese problema, pero vamos a hacerlo en Venezuela y en donde usted esté viéndome, donde usted esté viviendo, para que la abundancia llegue a ustedes, porque en esa parte de la abundancia y la opulencia, el maestro Saint Germain también se encarga y es el que trae la opulencia para el planeta Tierra. Bueno, muchachos, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más de Mundo de Luz. TV Portales ofrece los mejores comerciales, costos solidarios, infocomerciales. Llámenos y publique con nosotros desde $19.99. Creamos shows de televisión, videos musicales y mucho más. TVPortales.com TV, el canal que dice punto, lo que los demás callan. La carta natal nos muestra cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Esta lectura nos ayuda en la toma de decisiones a identificar por qué fallamos y cómo triunfar en el amor, el trabajo, visión de vida. Entra en mi página web milagrodeluz.com para concertar una cita personalmente por email o por Skype. Aprovecha nuestras promociones. Estamos en contacto. Las lunas de la semana. Y bien, ya regresamos con las lunas de la semana y vamos a ver cuáles son las lunas de esta semana. Bueno, hoy, lunes 16 de diciembre, la luna está en el signo de Géminis. Espectacular esta semana para la gente de Géminis. Están subiendo hacia luna llena. Mañana 17 es luna llena, ¿verdad? Y por cierto, es el cumpleaños de mi amigo Enrico Mariani. Un beso, un abrazo a mi corazón. Que mañana es su día y es día de San Lázaro también, de los sanadores. Pues a las 13 horas, o sea que a las 2. A ver, 12, 13, a la 1 y 48 más o menos, la luna pasa al signo de Cáncer. Y va a estar en el signo de Cáncer mañana en la tarde, el 18 y el 19. Y la gente va a estar, tú sabes, como que muy casera en cuestiones de los niños, de la casa, del hogar, de la comida, de las comodidades, del confort. Va a estar bien rico. El viernes ya la luna pasa al signo de Leo y va a estar viernes, sábado,
y el domingo hasta las 2 de la tarde, cuando pasa a Virgo. Pero la gente, o sea que este fin de semana van a estar muy también dramáticos, porque los leones son dramáticos, van a hacer todo, les gusta la psiquis de la gente, va a estar pendiente del lujo, del confort, de lo que brilla. Si van a comprar regalos para el 24, pues van a estar buscando cosas brillantes. Recuerden que cuando demos un regalo en Navidad, que sea algo que pensamos que a la persona que le vamos a dar le va a gustar. Porque a veces nosotros decimos, esto me gusta para mí, y a la otra persona no le gusta. Así que enfóquense en dar amor a los demás. Y que no es tanto el valor del regalo, sino el significado del regalo. A lo mejor con una tarjeta, con una dedicación linda, ya ustedes llegan a complacer a alguien. No gasten lo que no tienen, que hay tanta gente que se queda pelando y no son los dientes por estar regalando cosas a los demás, que a lo mejor hasta la tiran ahí en una gaveta y no se acuerdan más nunca de que se lo dieron. Así que el 22 pasamos a Virgo a las 2 de la tarde, y bueno, a esa hora ya la gente está un poco más picky, están más exigentes y muy con los pies en la tierra. Espero que esta semana sea excelente para todo el mundo. Muy bien, recibí un email de mi querida amiga Helen desde Venezuela, que estaba con sus energías bajitas, achicopaladitas, pobrecita cosita, y me estaba preguntando por algo. Haciendo unas preguntas, las cuales yo le respondí. Gracias a Dios que ya subió su vibración. Pero puse el email de Helen aquí. Gracias, Helen, por escribirme, mi corazón, y por estar pendiente del programa. Y quiero decirle a las personas que tienen su energía bajita, que están tristes, que les ha pasado algo negativo, o que simplemente están tristes y no saben ni por qué. Muchachos, entren en meditación. Busquen una de las meditaciones que yo tengo en mi página web, milagrodeluz.com. Ahí hay unas meditaciones y ustedes van a ver la diferencia después que se hace una meditación. Traten de vivir alertas en el día. ¿Por qué me siento así? ¿No sabe por qué se siente así? ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué se siente negativa y triste o lo que sea? Si no sabe por qué, no le está pasando nada malo para que se sienta así, pues entonces dése unos baños de sal marina con sal de Epsom y baking soda, bicarbonato de sodio. Usted mezcla esas tres sales en un baño, una libra de sal, una libra es menos de medio kilo de sal, y se mete ahí. Pero si quiere echarle un kilo de sal, métale el kilo de sal. Pero mira, una libra es 22 gramos, creo, de un kilo, ¿no? Usted echa, llena su tina de agua calientica, bien caliente, lo más caliente que aguante. Pone las tres sales ahí: sal de Epsom, sal marina y bicarbonato de sodio. Baking soda le dicen aquí en Estados Unidos. Y se mete en esa agua y por lo menos quédese media hora ahí. Que no tiene tina, tiene regadera. Pues bueno, al champú que usted usa, o el que no quiere usar su champú porque es muy caro, pues compre un champú de bebé. Esa receta nos la dio Piedad allá en Kendall, en el centro angélico. Usted agarra el champú de bebé y le pone las tres sales, lo mezcla ahí, y con esa mezcla es que usted se va a enjabonar. Agarre
un guante de esos de enjabonarse o una esponja de enjabonarse, echa ahí y se da bastante, se queda un rato con esa sal y así sale todo lo negativo. Después que ustedes sacan todo lo negativo y saca la sal y toda la cuestión, se baña, se quita la sal de encima, no se quede saladito, y póngase perfume, algo rico, para que le vaya bien este mes. Y reciba la Navidad con las mejores energías, ¿ok? Aunque no se sientan mal, háganse ese baño, porque ese baño los va a ayudar muchísimo. Vamos a ver a quién más tengo por aquí. ¿A quién tengo por aquí? ¿A quién tengo por aquí? ¿A quién tengo por aquí? Muy bien, aquí tenemos a Alexandra. Dice, felicitaciones por tu programa, soy Alexandra. Nací en Caracas el 24/10/73. Quisiera saber cómo ves, cómo se aspecta lo laboral y el amor para mí en el 2014. Vamos a ver mi corazón. Vamos a ver en lo laboral. Bueno, viene un cambio para ti. Tienes el apoyo del universo para ese cambio, ¿ok? Pareciera que no estás muy contenta con lo que tienes en el ámbito laboral. Viene un cambio. Tú estás aprendiendo a manejar emociones y circunstancias, ¿ok? En este momento. Para el año que viene, vienen cambios. Tienes ayuda de dos hombres en cuestiones laborales y te sale bastante estabilidad. Después de ese cambio que te vas a asustar y todo lo que... Trata de no asustarte, sino decir, ok, este es un cambio, ¿cómo lo paso de la mejor forma? ¿Ok? Nada de llenarse de miedo ni nada de eso, porque entonces alejas las situaciones positivas. Vamos a ver cómo le sale en el amor. Bueno, mi corazón, si usted no tiene pareja, viene pareja para usted. Y si tiene pareja, te sale muy bonito en el amor. Así que este año que viene es muy bueno para ti. Te felicito. Y bueno, que Dios te traiga mucha prosperidad y mucha paz este año nuevo que viene. Vamos a ver a quién más tengo por aquí. Ok, muchachos, aquí tengo a esta persona que me escribe desde Venezuela. Dice, saludos desde Venezuela. Hola, buenas tardes. Dios la bendiga, saludos desde Venezuela. Como cosa de Dios, estaba indagando en la web y me saltó un video de usted. Nada pasa por casualidad. Le agradezco mucho por sus consejos, aunque soy un poco escéptica, más no incrédula de las cosas del tarot, porque sé que hay muchos charlatanes, pero usted me llegó con sus palabras. Qué bueno, mi corazón. Mi nombre es Sol Malavé, ciudadana venezolana. Me da la fecha de nacimiento y la hora. Tiene 31 años, muy católica, muy creyente en la Virgen, yo también, mi corazón, y la Virgen del Valle. Todos los días del mundo ruego a los santos y enciendo una vela para que nos ayuden a salir en paz de esta situación. Así es. Ahora, acuérdate y acuérdense todos los que rezan que no es solamente rezar y pedir, es que nosotros tenemos que hacer un cambio en nosotros, ¿ok? Recordar siempre los valores y recordar siempre vibrar en positivo para que el cambio sea positivo en Venezuela. Si yo, por ejemplo, yo sé de una que reza por ahí, ¡ay, Diosito, que fulanito le vaya bien! ¡Ay, Dios! Y todo es ¡ay, ay! Y le está doliendo todo lo que está diciendo y lo que está pensando. ¿Qué creen que está haciendo? Está potencializando el dolor, potencializando lo negativo.
No, señor. Cuando se va a pedir a los maestros, a Dios, a los ángeles, a la Virgen, se le pide dándole las gracias de antemano. Ese es el chilipollo que está haciendo ruido, limándose las uñas. ¡Chili, stop it! Ok, se le pide dando gracias de antemano porque lo que pedimos ya está concedido, con la fe y la seguridad de que todo lo que pedimos está en armonía con el universo y se va a dar perfecto. Como joven entrego a Dios todos los días en sacrificio, porque no es fácil esta lucha. Mi corazón, el sacrificio es del siglo pasado, de la era pasada. Ya estamos en la era de Acuario y el sacrificio no funciona, ¿ok? Así que estás perdiendo el tiempo dando sacrificio, haciendo sacrificio. Cuando yo sacrifico algo, yo estoy sufriendo, ¿verdad? Y prefiriendo que pase algo para alguien. Ahí es cuando yo me sacrifico. Me quito de cosas o pero sufriendo una pérdida. Y de eso no se trata. Hay que hacerlo diferente, porque el sacrificio vibra bajito. Y yo no puedo dar nada a nadie si yo no estoy bien. ¿Cómo le doy $5 a alguien si yo no los tengo? ¿Eh? ¿Cómo le doy amor a alguien si no tengo amor? Así que no se estén sacrificando. No es sacrificio lo que se pide. Se pide acción. Acción es lo que hay que tener. Yo que no puedo ir a formar rollo en la calle y a protestar, pues yo cambio, visualizo positivamente algo negativo que esté pasando por fuera. ¿Ok? Ella lleva 5 años desempleada por la situación política. Y mientras más se ponga en sacrificio, más va a estar desempleada, mi corazón. Así que lo que tienes que hacer es un cambio, un clic, nada de sacrificio. Visualícese trabajando en lo que a usted le gusta, para que usted vea que las cosas cambian. ¿Ok? Ok. Y un día con un nuevo sol, aunque la noche sea más oscura. Ah, mi corazoncito, no se puede vivir así en esa oscuridad, mi amor. Como joven pertenezco a un grupo de voluntarios aquí en Venezuela que apoya el partido Primera Justicia y hemos trabajado como hormiguitas. Pues te cuento que mi mamá y mi papá, la casa de ellos era la casa justiciera allá, una de las casas justicieras en Venezuela, en Maracaibo. Y trabajaban incansablemente la gente de Primera Justicia. Y dicen que necesitan fuerza y mano solidaria y trabajadora de los hermanos que están en el exterior, pues nosotros estamos aquí trabajando, poniendo nuestro granito de arena también. Pero hay que trabajar cambiando mentalmente nosotros mismos. Primero nosotros cambiar mentalmente, atraer la prosperidad para nuestra vida, para nuestra familia, porque desde la unidad yo expando la luz. Desde mi bienestar, yo puedo dar bienestar a los demás. Entonces, mi corazón, visualícese haciendo lo que usted quiere. Le pido que ore por nosotros. Siempre estoy llorando. Ok. Así que, mi amor, déjeme decirle que si usted hace un cambio para usted misma, su vida va a cambiar. Si usted se visualiza trabajando en lo que quiere trabajar, eso es lo que va a tener. No se visualice y no haga sacrificios, porque Dios, Jesús dijo, primero yo en las puertas del cielo que mis padres. ¿Por qué él dijo eso? No porque él se quería ir primero y los padres que se queden después. No. Uno tiene que aprender a identificar los mensajes reales en la Biblia. Primero yo en las puertas del cielo, ¿por qué? Porque si yo estoy bien, yo puedo ayudar a otros. Si yo estoy bien,
si yo tengo amor, si yo soy amoroso, yo puedo dar amor a otras personas. Si yo tengo éxito, yo puedo ayudar a otros a llegar al éxito. Así que, mi amor, espero que haga su cambio. Dios la ama, pero usted tiene que cambiar esa mentalidad de derrota a éxito, para que el éxito la acompañe siempre. Haga ese cambio, mi corazón, que ahorita está a tiempo, este es el momento de cambiar, ¿ok? Y gracias, gracias, gracias por escribir, te quiero mucho y te envío las mejores energías y los mejores deseos de que Dios, la Virgencita, estén con usted el resto de este año y de los que vienen también. Vamos a ver a quién más tengo por aquí. Ok, aquí está mi querida televidente Clarinda da Costa. Dice: sé que debe tener muchos pedidos de ayuda y usted tiene un corazón de oro que no le cabe en el pecho. Gracias, mi amor. Se refleja en solo oírla y verla, que Dios la bendiga en cada segundo. Me gusta oírla a usted, me transmite mucha paz. Y si pudiera estar en el taller de Los Ángeles, pero no pierdo la fe de un día estar participando de tanta energía positiva. No sé cómo encontrar esa energía que sentí, viví y perdí. Mi amor, lo que tienes que saber que todo lo puede cambiar si utiliza el poder de su mente. Si usted dice yo soy positiva, yo soy amor, comience a utilizar afirmaciones. Para todo lo negativo, cámbielo por afirmaciones, que son oraciones positivas. ¿Ok? Vamos a ver. Claro. Ya va. Ah, espérate. Acuérdese de mí, sé que no vuelve, no debería estar negativa porque no me ayuda. Sé que usted cuando tenga ese tiempo me dirá algo. No pierdas jamás ese don de alegría, de felicidad. Mi corazón, Clarinda de mi vida. Clarinda. Clarinda. Me está viendo ahí, muchacha, alégrese. ¿Qué es eso de estar triste, muchacha? ¿Ah? No, señor, suba su vibración. Vamos a ver, tenga paciencia, mi corazón, que las cosas se le van a arreglar muy bonito. Le salen muy bien las cartas para este nuevo año, así que no se me achicopale, como dicen los mexicanos. Quédese tranquila, mi corazón, vibre elevado. Haga las meditaciones. Oye, la gente que está vibrando bajo, que se sienten tristes, métase en milagrodeluz.com y hagan las meditaciones que salen allí y van a ver cómo se van a sentir mejor. ¿Ah? ¿Ok? Así que, Clarinda, a meditar, mi corazón. No se me quede ahí rezagada. Vamos a ver a quién más tengo por aquí. Bueno, por ahí mi tía me pasó un email también, mi tía Maruja. Gracias, tía, por enviármelo. Con los datos reales del señor Maduro. Entonces dice, el email dice: explotó la bomba, una vez más la señora Lucena le ha mentido al país y al mundo. Pero por Dios, la gente sigue creyendo que, yo no sé, dicen eso, pero sí, esos son todos mentirosos. Asimismo, gobierno en general, partido de gobierno, cómplice y sus colaboradores también. Explotó la bomba, por fin. Se publicó la partida de nacimiento del presidente ilegal e ilegítimo y embustero. Nombre: Nicolás Alejandro Maduro Moros. Nació en Ocaña, departamento del norte de Santander, cerca de Cúcuta, en Colombia, el 21 de noviembre de 1961. Partida de nacimiento, número N011, folio número 412, N471, colombiano. Conferencia de prensa en pocos días con todas las pruebas, Venezuela y el mundo entero pendiente. El más grande engaño a una nación en su historia. Pásalo ya.
Ese es el email que me mandó mi tía. Gracias, tía. Ya di el mensaje aquí a todo el mundo. Pero bueno, eso ya lo sabíamos, que el tipo era colombiano. Corazón. Bueno, muchachos, ahora sí vamos con el tarot para los signos. Pero vamos primero a un comercial y regresamos con más de Mundo de Luz. Bitway Internacional, con 12 años de experiencia en el área educativa y 2 años en el área editorial, se expande a los Estados Unidos ofreciendo al mundo sus amplias posibilidades. Así que usted puede crear sus revistas, textos y demás material editorial. Contacte a Bitway Internacional y acérquese a la mejor editorial. TV Portales ofrece los mejores comerciales, costos solidarios, infocomerciales. Llámenos y publique con nosotros desde $19.99. Creamos shows de televisión, videos musicales y mucho más. Acabo de comenzar el reto de los 90 días. Vamos, acompáñame, te atreves, vamos a ver cuánto peso. Libras. Acompáñame, tengo que bajar por lo menos 30 libras. Hagámoslo juntos, ¿ok? Muy bien, ya estamos aquí con el tarot para los signos, muchachos. Preparados, vamos a ver cómo les va a ir esta semana a todos los signos. Vamos a ver, comenzamos por el signo de Aries. Aries, esta semana procurando y trabajando en cuestiones que tienen que ver con posesiones, con dinero. Lo estás haciendo con muy buen pie, lo estás haciendo muy bien esta semana. Te veo muy tranquilo trabajando en eso. Vamos a ver qué dicen los maestros. Vamos a ver para el signo de Aries. Los maestros te dicen que vas a recibir dinero y vas a recibir oportunidades esta semana. Así que ábrete a recibir, que todo está bien en tu mundo. Entonces te dicen los ángeles, ¿qué es lo que tú quieres? Realmente pon atención en lo que quieres y ábrete a recibirlo. Envía lo que tú deseas al universo y el universo te provee. Ok, vamos ahora con la gente de Leo. Para los leones, una semana también de estabilidad. Van a estar como muy relacionados, muchas llamadas, muy bueno para las cosas que tengan que ver con leyes, con juicios, con documentos que firmar. Los maestros les dicen que tengan paciencia, que todo tiene su momento y que el tiempo de Dios es perfecto. Y los ángeles les dicen que están proveyéndolos con una abundancia, con una lluvia de abundancia para ustedes. Vamos a ver a los sagitarianos. Sagitarianos, comenzando un nuevo ciclo, muy despreocupados, muy tranquilos, pero ustedes hacen su camino. Dicen los maestros que visualicen de día despiertos, sueñen como si soñaran despiertos, para que eso se haga realidad y pónganle la emoción. Los ángeles les están enviando a Cupido, así que los que no tienen pareja, reciban a Cupido porque les trae amor. Y a los que ya tienen pareja, pues van a estar en una relación de amor. Van a estar muy amorositos esta semana. Vamos ahora con la gente de Tauro.
Para Tauro esta semana, pruebas. Así que prepárate, Taurito, Tauriana, Taurana. Y apriétate bien ese cinturón de esos pantalones para que no se te vayan a caer. Porque esta semana vienen pruebas, ¿ok? Así que llénate de calma y te recomiendo que hagas meditación. Los maestros te dicen, no te preocupes, que esas pruebas las vas a pasar muy bien. ¿Ok? Mientras ustedes se enfoquen en la luz y en lo mejor, las cosas van a pasar muy bien. Y los ángeles les dicen, trabajen desde la inocencia y vean la inocencia en los demás. Y van a ser más felices. ¿Ok? Comiendo perdices. Ok, vamos ahora con la gente de Virgo. Y para la gente de Virgo, esta semana van a estar atentos a cosas que vienen. Están como esperando algo, esperando. Los maestros les dicen, lo que vas a esperar es la transformación. Transforma la forma de percibir las cosas o de buscarlas, ¿ok? Los ángeles les dicen, busca aire nuevo, sal a los parques, a tener contacto con la naturaleza, al jardín. Y quédate ahí conectado con el jardín, conectado con la abundancia que hay en el universo. Vamos ahora con la gente de Capricornio. La gente de Capricornio, excelente semana, la mejor carta del tarot. Le sale a Capricornio, que es la carta del sol, abundancia. Así que estás esperando dinero, te llega esta semana, tranquilo. Los maestros te dicen que estás en un momento espectacular. Así que es el momento de visualizar qué quieres para tu vida, ¿ok? Y los ángeles te dicen que te van a dar señales. Así que busca por esas señales, ponte mosca, abre bien los ojos para las señales que te van a dar los ángeles, ¿ok? Vamos ahora con la gente de Piscis. Y para los piscianos les sale una semana de aprendizajes, estudiando, revisando libros, tal vez leyendo también mucho, pero muy buena para los piscianos. Los maestros les dicen que también es posible que se empaten en un viaje, ¿ok? Y que dejen todo en manos de Dios, que todo está bien para ustedes. Vamos con la gente de Cáncer, excelente semana, muy productiva. Muy bueno para cáncer, para los de cáncer, buscando dinero, excelente, van a recibir dinero. Los maestros le dicen que son uno con el Creador y que mientras estén así todo va a estar perfecto en su vida. Y los ángeles les dicen, relaciónate con los demás, ¿ok? Y por último tenemos al escorpioncito. Escorpioncito, una semana de amor, así que de mucho amor y llénese de mucho amor. Los maestros les dicen, no te quedes solito, anda y dale amor a los demás, esparce amor, brinda amor a la gente. Y los ángeles te dicen, vaya por eso, vaya por el amor, no se quede en su casa solito. Vamos con la gente de, con la gente de Acuario, esta semana muy ocupados, muy apurados, los maestros le dicen rompan las cadenas del estrés, rompan esas situaciones negativas, corten con eso. Y los ángeles les dicen, desen para ustedes mucho amorcito, un regalo para ustedes mismos. Vamos con la gente de Géminis. Y para Géminis, manejando todas las cosas perfectamente, los maestros les dicen, aventúrense, vayan, hagan, que van a estar bien. Y los ángeles, escuchen los consejos de los demás, ¿ok? Escuchen, que es mejor aprender por experiencias de otros que por la de uno mismo. Eso es más inteligente. Me falta la gente de Libra, por último, Libra, mucho amor para Libra. Los maestros les dicen que hay una nueva visión para ustedes y los ángeles que un nuevo socio les traen, ¿ok?
Sí, que ahora sí terminamos. que se me chipoteó el tarot. Pero cumplimos ya con todos los signos, ahora sí. Dios me los bendiga, que esta semana sea espectacular y que el espíritu de la Navidad derrame muchas bendiciones sobre todos ustedes, sobre todo Venezuela, sobre los Estados Unidos y sobre cada país en el que usted está. Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana. Yo veo en tu futuro.